130 debe estar por ahí. Nacional de Bellas Artes, ubicado en la ciudad de Buenos Aires, es una de las instituciones públicas de arte más importante de Argentina. Su patrimonio incluye más de 12.000 piezas, entre pinturas, esculturas, dibujos, grabados, textiles y objetos. Su colección está integrada por arte precolombino, colonial, argentino e internacional. La habitación reside también en el número de visitantes, de todas las edades, diferentes estratos sociales, procedentes del país y del exterior.
italiana que vivió muchos años en Francia, que se llama Juana Romanina. Sí, el nombre de verdad de ella no era Juana, era Giovanna Carolina Carlesimo. Y hace 10 años parte de su tierra natal, que era Italia, a vivir a Francia, a París precisamente, con su madre y su padre. Sí. Como era una familia de inmigrantes y económicamente estaba muy bien, tanto ella como su madre termina siendo entrando al mundo del arte, pero no desde el mundo de la pintura, porque hasta el momento Juana, Carolina para ese momento no sabía pintar, pero empiezan a trabajar como las famosas musas inspiradoras, y esas modelos del arte. Sí. Tanto su mamá como ella, ya desde muy jovencitas, iban desde a talleres de artistas a posar para ellos, ¿sí? Que era una manera de ganarse la plata, ¿sí? Para la vida cotidiana. De esta manera ella entra en contacto con varios artistas muy conocidos de la época, como por ejemplo Jean-Jacques Renard o Paul Guillet, que es un escritor. Si van a la Sala Guerrico, que está en la planta baja, si no saben cuál es, preguntan a la Sala Guerrico, hay una sala, que los van a dirigir hacia ahí, y van a encontrar una escultura de Diana, que es una de las obras para las cuales posó Juana Romay, ¿sí? O sea que ahí pueden tener como la referencia casi física de ella como modelo. Este contacto con otras artistas, pero también hay muchas otras que escudadas bajo nombres mitológicos o de personajes sobre todo conocidos, digamos, para el mundo cultural, ¿sí? Imagínense, Salomé, por dar un ejemplo, ¿sí? Ella ha posado, digamos, de esta manera con su propio cuerpo como modelo de sí. ¿Sí? En la mayoría de los casos, las obras están vestidas, ¿sí? Cualquiera de sus personajes femeninos. Y en este caso es la única que podemos encontrar hasta el momento que está mostrando, o sea, como ven, en este caso, mostrándose como una mujer que el arquetipo de la época era el famoso la femme fatale. No sé si alguna vez escucharon, ¿no? Estas mujeres seductoras. Ella hay una raíz de unas décadas anteriores con las flores del mal de Baudelaire, que decía, resumidamente, ¿no? Que las mujeres, su seducción es la que hace perder de sí a los hombres y los hace pecar y los hace caer en tentaciones, ¿sí? Por su seducción. O sea, no culpabilizando al rol del género femenino, ¿sí? Ahora, lo que también va a pasar es que ella claramente se empodera de esta situación y de esta manera presenta a las mujeres. Las mujeres como totalmente seductoras, pero a la misma vez firmes de una sociedad en la que se encuentra que para este momento una mujer artista era muy difícil que llegue a ser reconocida, ¿sí? En el caso de ella fue tan reconocida que hasta incluso la convocaban para ser modelo de perfumes, ¿sí? O sea que esto es un poco para que veamos la magnitud de lo que llegó a ser, no solo como modelo, que entre artistas ya la conocían como modelo, sino también como profesional en relación a otras mujeres, que por cuestiones de moralidad, tal vez las familias no las dejaban estudiar arte. En el caso de ella habrán visto que se arrancó siendo modelo, también había algo de contribuir a la familia por una cuestión de necesidades económicas. Pero también por otro lado, digo, pensar que las academias de la época también eran muy importantes el acceso al estudio del modelo vivo en general. Mientras que una academia de hombres, o sea, en la comparación entre una academia de hombres y una academia de mujeres, tal vez el estudio del modelo vivo que casi las mujeres tienen que pagar el doble para que una persona pose y pueda estudiar el cuerpo humano, ¿sí? Así que para que vean la relación y la desigualdad de género en la época. En el caso de ella, ella tenía también unas amigas para las cuales contaban también italianas, y en este caso se cree que quien usó su cuerpo fue ella misma. Si googlean Juana Romani, van a encontrar su retrato fotográfico y van a ver que hay muchos parecidos con esta imagen tan penetrante en sus ojos, ¿sí? Y bueno, y para finalizar, vemos que la carrera estaba muy en alza, pero cuando decimos Juana Romani, nos quedamos todas quienes estamos, no la conocemos. ¿Sí? ¿Qué pasó entre ese siglo XIX y ahora? Bueno, lo que sucedió es que hasta 1904 hay registros de ella y sus envíos de obras al Salón de París, lo que le dio ciertamente consideración, pero específicamente desde esa fecha en adelante, ella dejó de producir y terminó internada en un psiquiátrico que quien aparentemente la lleva es esta pareja que tuvo después de ordenar volver. ¿Sí? Vale un paréntesis, qué casualidad que otras mujeres de la misma época también terminan cuando están su cabera en alza y terminan internadas en un psiquiátrico, ¿no? Por ejemplo, Camille Claudel, que tal vez escucharon mi película, si no, pueden inmiscuirse desde ese lado, que fue la amante de Auguste Rodin, ¿sí? Abajo hay mucha obra de Rodin, de paso, así que si quieren también pueden verlo. Y bueno, y de esta manera, ¿qué sucede? Que en 1923, casi 20 años de internada en un psiquiátrico, ya fallece. No hay registros de que haya una nota en algún diario recordando que era un artista, como que todo el mundo para ese 1923 se había olvidado de quién había sido ella, y la propia historiografía también la fue borrando y olvidando, hasta que en los últimos años se revalorizó la imagen de muchas de estas mujeres que habían sido tapadas por la historia, y por suerte tenemos la posibilidad de mostrar esta obra en el Museo Nacional, ¿sí? Como ellos también hay muchas obras más de artistas mujeres en la colección, así que si quieren pueden buscarlas. Traemos imágenes y también otros aspectos. Pueden sumarse cuando en la programación, si llegan a leer el ciclo detrás de la superficie, son obras seleccionadas de mujeres expuestas, tanto de mujeres artistas como de mujeres que aparecen en las obras, ¿sí? Y la idea es ir desentrañando qué es lo que está detrás. Como último
dato, digo, para que podamos efectivamente comprobar que ella había sido muy conocida en esa época, los franceses la llegaron a llamar Notre Dame de la Palette, ¿sí? Nuestra dama de la Palette, habían citado Notre Dame de París, ella, Ana Lucena, ella siempre era el capo. Así que bueno, con esto, fue una visita breve, pero bueno, es para que si les da ganas puedan volver. Recuerden que el museo es gratuito todo el año, abre de martes a domingo y las visitas también son gratuitas, así que pueden volar todas las veces que quieran, ¿sí? No solo hoy. Así que bueno, los espero. Gracias. Gracias.